comunidad, quiénes somos, qué es el Polo de la Niñez, la Familia y la Mediación, y contarles las actividades que tenemos programadas para el mes que viene. Primero voy a presentar al equipo de trabajo, un equipo interdisciplinario. Agustín Astudillo, psicólogo, Leandro Gaitán, trabajador social, Pablo Botillo, abogado, Karina Giannini, abogada, Lucina León López, psicóloga, Belinda Arroba, abogada, y Belén Oyamburu, abogada. Yo soy quien coordino el equipo interdisciplinario. El Polo de la Niñez está conformado por el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y la Oficina de Políticas de Género. Nosotros trabajamos todos los días con familias que tienen situaciones de vulneración de derechos, básicamente. En nuestro trabajo diario estamos viendo que el 90% de las situaciones que nos llegan tienen origen en una situación de violencia familiar o de género, que es una situación que nosotros comenzamos a abordar en general luego de que la familia llega a hacer la denuncia. Y sabemos que hay un montón de familias que están en situación de violencia y no llegan a la realización de la denuncia, y que por ende no están abordadas esta problemática desde ninguna institución, porque llegar a la denuncia no es fácil, pasa mucho tiempo hasta que la familia detecta esa situación de violencia, se llega a situaciones de violencia extrema donde corre riesgo la vida de los integrantes o de algún integrante de la familia. Por eso nosotros estamos empezando a hacer unas actividades de prevención a la violencia con el objetivo de que se detecten ciertos indicadores que hay en una familia violenta, que tiene una estructura de relaciones violentas, que se detecte para que se pueda llegar a la denuncia antes o el pedido de ayuda antes. Por eso también pedirle a la comunidad que si sabe de alguna familia que está pasando por alguna situación de violencia, que se acerque al Polo, que estamos en el SIC, estamos todos los días de 7 a 1 y extendimos el horario de atención 3 días a la tarde, los lunes, los martes y los jueves, estamos hasta las 4 o 5 de la tarde, que se acerque para recibir la contención, la orientación de profesionales que estamos todos los días trabajando en esto. La primer charla y jornada va a ser acá en el SIC, abierta a la comunidad, el jueves 13 de julio, después les vamos a confirmar el horario. Y esas actividades se van a extender por las localidades y por distintos puntos de Salto, en distintos establecimientos. Todavía no tenemos bien el cronograma armado, por eso no se los quiero decir, pero vamos a ir comunicándolo. Los vamos a convocar después para darles el cronograma de actividades. La idea es esto, que conozcan el Polo, que la gente se acerque, que nosotros pueden venir sin que los llamemos, que vengan, que se asesoren, que se orienten. Trabajamos en conjunto con Comisaría de la Mujer, con Juzgado de Paz, con Ayudantía Fiscal, Centro de Asistencia a la Víctima, Juzgado de Familia, el Hogar del Niño, todas las escuelas, continuamente con reuniones abordando esta situación de alumnos. También a las instituciones que requieran algún tipo de orientación del Polo, que vengan, se acerquen y lo pidan. Ya se hace, todo el tiempo estamos trabajando con la familia y con las instituciones, que de alguna manera la familia pasa por esas instituciones. No sé si quieren hacer alguna consulta. Sí, para aclarar un poco, cuando hay alguna familia que tiene alguna problemática de violencia, de maltrato, además, ¿a dónde se tiene que acercar? ¿El primer lugar donde acercarse? Nosotros se puede acercar al Polo, va a recibir la orientación legal y contención psicológica que necesite. Si la familia o la persona está decidida a realizar la denuncia a Comisaría de la Mujer, que queda en Cerrito y Rondó. Y Las Heras, perdón. Cerrito y Las Heras.
que siempre si hay un niño, no, se comunican inmediatamente con la gente, con los chicos del servicio local. Se trabaja siempre en conjunto. O sea, nosotros tenemos guardias pasivas las 24 horas. O sea, que en cualquier momento que haya alguna situación en la comisaría de la mujer, se ponen en contacto con nosotros de manera inmediata. Pero la orientación para qué paso seguir, cómo hacerlo y lo que la familia necesite, se puede acercar al pueblo. ¿Por qué crees que cuando hay algún caso que uno lo está viendo tal vez, o a modo de prevención, hay gente que no se acerca, hay familias que no se acercan? Bueno, es que la violencia familiar es una problemática cultural y social, tiene sus causas en cuestiones culturales, ¿no? De división de roles en los géneros, masculino y femenino, el poder del hombre sobre la mujer, el padre de familia que tiene que mandar todo y tiene derecho hasta maltratar y golpear. Entonces estas cuestiones, si bien se están visibilizando como que no son normales o naturales, todavía falta un montón. Y el no me meto por miedo, o si soy un vecino, no, yo no me voy a hacer la denuncia por miedo, porque son cuestiones privadas, y la gente no se compromete, pasa eso. Después, la dinámica dentro de las familias, en una situación violenta, se genera una dinámica de una relación violenta que hace que no se pueda salir. La mujer tiene miedo a denunciar, muchas veces no tiene una salida económica, entonces depende económicamente del agresor y le es muy difícil imaginarse la vida sin esa persona, aun por más que la agreda. Es un trabajo que es muy lento de hacer, los resultados se ven a mediano y largo plazo, pero se puede salir, no es fácil, pero se puede salir. Por eso estamos nosotros acompañando ese proceso muchas veces que tiene que hacer la mujer para poder salir de una relación violenta. Nosotros, no solo, vuelvo a repetir, con las demás instituciones que también trabajan en la temática, pero tiene que ver con eso. No es fácil primero visibilizar que se está dentro de una relación violenta, que a eso vamos a apuntar nosotros con estas charlas. Hay ciertos indicadores que marcan que la otra persona puede llegar a ser violenta, por más que no llegó todavía el golpe, la dependencia económica, no dejarte trabajar, no dejar tener amigos, no dejar tener una red social, un Facebook, dame la contraseña del Facebook. Ese tipo de manipulaciones son indicadores de que la otra persona es violenta. Y lo que estamos viendo es que la denuncia llega con el golpe. Entonces pasaron un montón de años que esta persona está dentro de esa situación, de esa relación violenta. Es llegar antes. Nosotros queremos llegar antes de que sea tan difícil salir después. Porque con la denuncia se produce un corte. Obviamente es muy importante la denuncia. Un corte y además genera de que un montón de instituciones estén enteradas de esta problemática y puedan ayudar a esa familia. Pero no es la solución tampoco. O sea, tenemos que apoyar a esa mujer con sus hijos a salir, a poder salir, no volver a la relación violenta. Nosotros, el 90% de las situaciones que llegan, imagínate que a nosotros nos llegan situación de vulneración de derechos, de cualquier derecho de niño. Nos llegan desde la propia familia, de las demás instituciones, de hospital, escuela. Nos puede llegar una situación de vulneración de derecho a la identidad, no tiene documento. Desde eso hasta una situación de abuso sexual o violencia familiar. Y el 90% de las situaciones que nos llegan son de violencia familiar. Estamos más o menos, ya en lo que va del año, nos llegaron 200 denuncias, más todas las familias que nosotros estamos trabajando que todavía no se animan a hacer la denuncia. En este año nada más. Es mucho, es muy alto el índice